Buenos días. Antes que nada, y por si se me olvidara, yo lamento la ausencia del presidente, debe ser, del Consejo de Informativos de Televisión Española, porque me hubiese gustado, digamos, expresarle de forma personal mi reconocimiento por el trabajo duro que están haciendo estos días de denuncia de, vamos a llamarle, insuficiencias informativas por parte de la televisión pública en España. Por otra parte, ya que estoy en ello, también quiero expresar mi alineación absolutamente sólida y inequívoca con todos los profesionales de los medios públicos y privados que se han adherido en Cataluña estos días ante la amenaza de que una de las caras del famoso 155 sea la intervención de los medios. Hace un momento me preguntaban arriba para un vídeo del Congreso y, claro, he explicado que es absolutamente abrumadora la cantidad de organismos profesionales de todo tipo, de las propias corporaciones empresariales públicas y privadas que se han expresado estos días en ese sentido, y por lo tanto, digamos que es relativamente fácil apuntarse a eso, pero lo hago de forma inequívoca. Bien, he estado dudando de si usar o no la presentación que había preparado, porque claro, como he estado presente en la mesa redonda anterior, ya pensando, bueno, pues va a ser redundante en esto, en aquello y tal, y ya, o sea, si tuviera que empezar a construir ahora el PowerPoint, pues lo haría de otra manera. Y además pasa eso de que si te encajonas en una presentación determinada, luego es difícil salirse del guión. Pero voy a intentar, hacer un mix, porque también, digamos, sabe mal, ¿no?, echar a perder lo que ha costado unas cuantas horas de elaboración, ¿no? Y en todas cosas decir, ojo, me lo he currado, no os pensarais, Pero es posible que en cualquier momento me harte, sobre todo en función de cómo veamos las caras, y me dedique a acabar la presentación mirando a cámara, en mi algo así, digamos, sin teleprompter, bien, yo hablaré más o menos en nombre del CAC. Si en algún momento digo cosas a título personal también lo advertiré, porque, digamos, la representación institucional a veces, pues, es delicada en órganos colegiados como el Consejo Audiovisual de Cataluña. Y en principio, claro, yo entendí, tienes que hablar del acceso. Pregunté, entendiendo que por acceso, pues el derecho a hacerse presente los ciudadanos o los grupos en los medios, y a eso me he ceñido, aunque con algunas derivadas, como se irá viendo. Oh. Mi punto de partida, ya que vengo en nombre del CAC, es un documento que se publicó en el año 2012 y que se ha convertido para nosotros como una especie de biblia, de punto de referencia en lo que se refiere al derecho a acceso, que emana no del CAC, digamos, como órgano colegiado, sino de una entidad interesante que funciona, digamos, en los aledaños del CAC, que es el llamado Fórum de Entidades de Personas Usuarias del Audiovisual, que es un fórum, pues, bastante babélico, en el sentido de que hay personas de título particular, entidades, etcétera, pero que tienen en común eso, la preocupación porque el trabajo en el mundo audiovisual sea, digamos, de la máxima calidad posible. Yo suelo equiparar el término ética en materia de periodismo y de comunicación al de calidad, y por tanto los uso bastante indiferentemente. Bueno, pues ese es el punto de partida. Y uno de los... ¿Me he saltado algo? Bueno, aquí una frase de aquellas para hacer bonito, pero que me pareció que era muy inclusiva a la hora de hablar de acceso. De unos autores citados en ese documento, dentro de un libro que se titula Enfoques multiculturales sobre sociedades de la comunicación, y donde dicen este par, Alegre y... Mira, se me escapó la I, la I, no la I latina, sino la I convencional, digamos. Asegurar la generación de un ciclo considerado creativo y respetuoso de interacción entre las personas y los grupos en la sociedad, que respalde en la práctica el derecho de todos por igual a hacer que sus ideas sean expresadas, oídas, escuchadas, tenidas en cuenta y respondidas. Bueno, me pareció que era una definición del concepto de acceso y de participación muy inclusiva, ¿eh? Mi tentación académica sería ir analizando uno por uno todos los elementos de la frase, pero es que hay muchos elementos metidos ahí dentro. Por ejemplo, la última de las palabras, la de respondidas, que me parece importante. Vale, entonces, uno de los puntos de referencia que toma ese documento, ese sí que es un poco antiguo, es una reunión sobre autogestión, acceso y participación en materia de comunicación, emanado de la Unesco en el año 77, donde se explican de manera bastante razonada tres formas de concreción en el desarrollo de las políticas públicas que favorezcan la interacción de la ciudadanía con los medios, sobre todo cuando se trata de medios de titularidad pública. Y habla de tres grandes áreas, o fases, o como se le quiera llamar. Una es el acceso, que me voy a entretener ahora poco en ello porque va a ser, digamos, el grueso de lo que va a venir después. Acceso es un concepto polisémico, se puede referir a muchas cosas. Cuando me llamaron de un congreso para venir, dije, bueno, pero vamos a ver, ¿acceso en qué sentido, no? Porque, por ejemplo, se habla de accesibilidad física, sensorial, etc. Bueno, vamos descartando cosas, ¿eh? Aquí nos vamos a ir a referir a la presencia activa, ¿eh? O sea, a la aparición, digamos, de los sujetos y de los grupos en los medios de comunicación. Hay otra dimensión que es la de la participación, que es tal vez de la que se ha hablado más esta mañana, si incluimos en participación la posibilidad de bandejas, digamos, o cualquier tipo de mensaje que pueda redundar o sea, que sea para los medios un feedback importante para rehacer sus maneras de funcionar, sus mensajes, etcétera, etcétera. Involucración de los individuos o los colectivos en la confección del producto. Eso, elevando quejas o bien incluso participando directamente en la producción de programas, en la toma de decisiones sobre la programación o en la planificación de políticas de comunicación. Un ejemplo solo respecto a planificación de políticas de comunicación. Durante 2 años en el CAC hemos estado realizando el llamado libro blanco del audiovisual en Cataluña. Ha sido un trabajo ímprobo con participación de muchísimos expertos. Hemos tardado 2 años en elaborarlo y uno de los, digamos, de las guindas de ese trabajo fue una encuesta pública, accesible a cualquier ciudadano que quisiera, digamos, aportar ideas sobre cómo ha de ser el audiovisual en Cataluña en los próximos 5 o 10 años. Respuesta, bueno, no, hubo, me parece que 30 o 40 aportaciones, que no está mal. Si se anuncia en una web y tal, y recibir 30 o 40 aportaciones, además muy argumentadas, etcétera, no nos pareció mal. Ahora, convenimos en que siempre estamos hablando, me remito a la mesa anterior, de participación todavía muy tibia por parte de los ciudadanos en este país, en cualquiera de los mecanismos de regulación o de participación, etcétera, etcétera. El tercer, digamos, elemento o pilar del tema genérico acceso y participación sería la autogestión, es decir, instrumentos que configuren en el entorno mediático la existencia de servicios de comunicación comunitaria que estén, digamos, realmente llevados o gestionados por grupos significativos en la sociedad. Se habla mucho del tercer sector. En el caso de la ley audiovisual catalana, prevé la existencia de ese tercer sector. Es más, le atribuye un tercio, teóricamente, muchas gracias, un tercio del espectro radiofónico, que debería quedar reservado para ese tercer sector, pero luego lo que ocurre es que no se desarrollan leyes que realmente permitan eso, y como que ese famoso espectro radioeléctrico está ya muy ocupadito, pues apenas quedan realmente resquicios ni resquicios de espacio, ni tampoco la regulación, la normativización que haga posible que una entidad religiosa significativa o una ONG, etcétera, puede decir: nosotros ocupamos y utilizamos tal frecuencia radiofónica. Noticia, casi primicia supongo para la mayoría, es que después de muchos años de vacilaciones, actualmente la Dirección General de Medios de Comunicación en Cataluña ha puesto en marcha un proyecto que está ya en sus últimas fases, o sea, está ya en fase de información pública, no, mejor dicho, ha acabado ya la fase de información pública, y según me decían hace unos días, el director general de Medios de Comunicación en persona, en principio a finales de noviembre lo iba ya a publicar. Naturalmente eso será si la Dirección General de Medios de Comunicación no es ocupada en los próximos días por un teniente coronel de la Guardia Civil. En ese caso es muy probable que ese decreto nunca vea la luz. Pero en principio la intención del gobierno catalán, a través de eso de la Dirección General de Medios de Comunicación, quiere finalmente poner en marcha, regularizar el llamado tercer sector. Me voy a referir ahora ya más, me voy a ceñir más bien al acceso propiamente dicho, es decir, a cómo el ciudadano aparece en los medios de comunicación, en una multiperspectiva, pero que voy a reducir a dos aspectos. Una es la presentación de la actualidad con todas las fuentes que pueden hacer aportaciones y dar su punto de vista. Es decir, el tema de la pluralidad en el sentido de decir, hay que contar con la voz de todo el mundo. Y en segundo lugar, de manera específica, dar voz a aquellos a quienes no se les da habitualmente en espacios expresamente diseñados para ello. Un pequeño paréntesis, una advertencia sobre el tema este del acceso. Cualquier consideración sobre el acceso es inseparable de la de los tratamientos, en cualquiera de los dos aspectos que acabo de señalar. Es decir, existen individuos y grupos sociales que son citados constantemente en los medios, mientras que otros aparecen de forma muy esporádica o nunca tienen la posibilidad de hacerlo, pero por otra parte, además, las rutinas de producción de la información tienden a preconcebir una especie de reparto de papeles a la narrativa informativa que puede contribuir a la perpetuación de los estereotipos, discursos del odio incluidos. Es decir, a mí no me sirve de nada que me digan, no, mira, fíjate, las mujeres, por decir alguna cosa, como gran colectivo, tienen ya cada vez más acceso a los medios de comunicación, en los diferentes roles imaginables. Pero ¿qué les hacen de decir? No, básicamente para hablar de cocina o tal, aparecen cuando se habla de negocios o cuando entonces no me sirve de nada, digamos, que el tema acceso se resuelva en un cierto sentido. Esto es un paréntesis, porque empezar a hablar de tratamientos y de estereotipos y tal es otro congreso, podríamos decir, ¿no? Por lo tanto, vuelvo a esa multiperspectiva, a la pluralidad de puntos de vista y la de dar voz a quienes no se les da habitualmente. Pluralidad de puntos de vista. Eso, digamos, es el día a día del acceso para el periodista, incluso, o sea, para el periodista como individuo, como profesional que tiene que tomar ciertas decisiones. ¿Se usan o no se usan las fuentes relevantes? En algunos ámbitos, como la política sobre todo, y especialmente en épocas electorales, eso está muy codificado, y existen ya unas reglas, a veces excesivas, el famoso tema de los bloques electorales tan traído y llevado, pero mal que bien está codificado para garantizar el acceso de todos los grupos políticos significativos. En otros ámbitos no lo está en absoluto. Entonces el reportero ha de hacer una estimación a priorística y necesariamente subjetiva del grado de relevancia de cada fuente. Pero imaginemos que hay un reportero que, siguiendo lo que se ha comentado antes de que el periodista tiene que ser buena persona, Kapuczynski-Dixit, fuera eso, una buena persona. Dijera, no, yo quiero realmente ser honesto en esto y establecer la aparición de las fuentes en mis piezas de acuerdo con el grado de relevancia. ¿Cómo se decide? especialmente los medios audiovisuales, el tiempo adjudicado a cada uno. Tienen que concurrir en la misma pieza fuentes, digamos, que expresen opiniones opuestas o no. Hemos de tener en cuenta la preeminencia horaria de los diferentes espacios informativos, seguramente sí, igual que en un periódico es diferente ir en portada que ir en un rincón de una página par. El tratamiento audiovisual, qué tipo de plano se hace. A veces hay planos que dices, oye, ni el peor de los enemigos te haría un plano como ese que te están haciendo. Sí, sí, le están sacando por la tele a este señor de tal, de la asociación, no sé qué, pero pobrecito, tal como le han sacado. O también hay que tener a veces en cuenta, o se pueden tener habilidades comunicativas de las fuentes. En definitiva, una cantidad de factores tan grande que todo conduce a pensar, eso lo he destacado aquí, que la ecuanimidad, más que una cuestión de normas explícitas, o sea, no hay catecismos éticos. Digo catecismos si quisiéramos desgranar los códigos en pequeñas normas muy concretas, cada vez más concretas, a eso le llamo yo catecismos, que puedan tener en cuenta todo esto. Y finalmente, por tanto, todo acabará dependiendo de la actitud del periodista o del medio. Me salto esto, quería hacer una alusión a la Feminist Doctrine famosa de Estados Unidos y la historia turbulenta que tuvo y cómo se la acabaron liquidando, pero voy a pasar adelante. El otro aspecto, dar voz a los que no tienen voz. Existe aquella máxima, frase hecha, tan usada, lo que no sale en televisión no existe. Eso puede parecer muy trillado, pero es cierto que en la sociedad mediática en la que hemos vivido y continuamos viviendo se da una correlación muy estimable entre el poder con que se cuenta y la accesibilidad a los medios de comunicación. Lo que decía antes, mientras que hay individuos y grupos constantemente citados en los medios, otros aparecen en ellos muy esporádicamente o tal vez nunca. ¿Cómo se concreta entonces lo de dar voz a los que no la tienen? Está el tema de los espacios posibles, ¿no? De cómo se arbitran espacios. Ahora iré a ello. Pero previamente ya hay otra cuestión, que es el famoso tema de las diversas teorías sobre la justicia. Y especialmente la gran, digamos, dicotomía entre los conceptos igualitarios o igualitaristas de la justicia y las teorías compensatorias. Es decir, los grupos que han sido siempre menostenidos por diversos motivos tienen derecho a una discriminación positiva, es decir, a aparecer sobre representados en la televisión o en el medio que sea, precisamente para compensar ese perjuicio, digamos, histórico que han tenido. Voy a decir aquello famoso, de ahí lo dejo, porque naturalmente es un tema muy complejo que merecería ese no otro congreso, sino un par más de congresos. En cualquier caso, ¿cómo traducir el derecho genérico de todos los grupos a comunicar unas normas que lo garanticen? Bueno, es un precepto constitucional, voy a ir ahí muy rápido. Pero en cualquier caso quiero subrayar que los preceptos constitucionales no se han desarrollado muy poco en las leyes que regulan los servicios de comunicación, y en la práctica se han reservado, en el mejor de los casos, para partidos políticos, para sindicatos, porque han apretado mucho los sindicatos, y en algunos casos para las confesiones religiosas. En el caso, por ejemplo, de la televisión pública catalana, pues las confesiones religiosas tienen cancha. Y no solo ¿cómo voy a creer en la religión católica? No creo en la religión. Si no creo en las otras religiones, ¿cómo voy a creer en la católica, que es la verdadera? O al revés. No, si no creo en la católica, que es la verdadera, ¿cómo voy a creer en las otras? Bueno, eso es un chiste que corre a veces, pero en cualquier caso, digamos, en teoría debería haber, pues, cancha o oportunidad para diversas confesiones que sean significativas. ¿Dónde está el listón inferior de lo que se considera significativo? Luego, si hay tiempo, entre los casos que citaré vistos en el CAC, está la de unos curiosos druidas que pedían acceso a Cataluña Radio, y la verdad es que, bueno, pues que se les dijo que no. Eso ya me lo salto, eso sí, directamente, porque iba a hablar de cómo está el acceso a Radio y Televisión Española, pero lo ha explicado en la mesa redonda anterior, ha sido muy bien explicado. Tengo, incluso, fijaros que hay un link aquí, voy a explicar lo del formulario, y es, bueno, meterse ahí, yo lo descubrí preparando meterse en ese formulario, vaya, es una cosa tremenda, o sea, da la sensación de que vas a pedir, yo qué sé, yo os lo recomiendo como entretenimiento, intentar ver qué os piden para que un día podáis, como grupo, asociación de amigos de, qué sé yo, del estigmatismo de las libélulas. Vamos a ver si podemos tener 10 minutos en la tele para explicar ese tema. Bueno, es tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, os hubiese explicado algo parecido sobre la corporación. Es curioso que hay muchas cosas parecidas, ¿eh? Yo me he estado quejando desde el CAC, a ver luego qué nos dice Manfredi, pero me he estado quejando desde el CAC, pero digo a raíz de lo que has comentado, Hugo, del defensor del lector, del espectador de televisión española. Yo desde el CAC me he quejado mucho también, digamos, de cómo está de la obsolescencia de la página de la defensora del espectador de TV3, y de qué mal y poco se está usando esta figura. Bueno, y eso ya definitivamente me lo salto. Yo tenía una serie de páginas publicamos en el CAC un boletín cuatrimestral, y esas 4 páginas corresponden al último número, porque salió hace nada, una semana, y quien lo quiera recibir que me lo diga, que le pondré en la lista de distribución. Están todos los datos del sector de los anteriores 4 meses, se llama VIAC, Boletín Informativo de la Audiovisual de Cataluña, y había traído 4 páginas del último, que además ha quedado un poco mal configurado esto, que indican, digamos, qué mal está todavía el tema de la representación de la diversidad en los medios, ¿eh? Y aquí están analizados 3 medios catalanes, digamos, de producción en Cataluña, TV3, Televisión Española en Cataluña y 8TV, 8 televisiones del grupo Globo. Bueno, todavía una gran insuficiencia de la presencia de las mujeres. Para reparto por edades demuestra que probablemente hay una infrarrepresentación muy grande de la gente mayor. El tema del origen, bueno, pues igual, como se puede imaginar, pues las personas inmigradas tienen una subrepresentación también, etcétera, etcétera. Curioso lo de la confesión religiosa que os decía antes, ¿eh? Es decir, en Televisión Española y en 8TV, 100% de aparición de tiempo de palabra. Aquí se está midiendo tiempo de palabra en los informativos. Bueno, pues 100% Iglesia Católica en TV3. Esto está un poco más matizado, como podéis ver. Es decir, 2 tercios de Iglesia Católica, 1 tercio el resto de confesiones. Bueno, etcétera. Me voy a saltar esto porque prefiero dar prioridad a diversos elementos sobre la diversidad de los medios catalanes. El último número de la revista científica del CAC, cuando el CAC se dedicó precisamente al tema de la diversidad, y un ejemplo de las recomendaciones que periódicamente publicamos en el CAC. Esta es una de las últimas y tiene que ver eso con el acceso a los medios, acceso y tratamiento en los medios de determinados grupos sociales. En este caso, las recomendaciones son sobre el tratamiento de las personas del colectivo LGBTI en los medios audiovisuales. Vale. Y ahí acababa, pero he ido deprisa para reservarme, que me acaban de decir 5 minutos, para muy rápidamente explicaros 4 situaciones relacionadas con el acceso. Bueno, pues sí pueden servir como elementos de reflexión, y que se refieren a 4 momentos muy diferentes de mi vida y de mis roles. Situación número 1, año 88. Como son 5 minutos, voy a intentar que sea una por minuto, un minuto para cada una de ellas. Año 88. Yo después de 3 o 4 años de estar dirigiendo y presentando informativos en el TV3, me pidieron que preparara un concurso de gran formato, en prime time, y durante un año cometí como periodista esta frivolidad de dedicarme a hacer de presentador de concursos. Era un concurso con una cierta coartada periodística, pero eso no vino al caso. Se llamaba Blanco o Negra, el concurso. Y cuando se supo que yo estaba preparando ese concurso, me encontré con la sorpresa de que dentro del tema de la selección de participantes, de concursantes, empezaba a tener presiones de gente que quería venir. Ya teníamos establecido un sistema de selección, de casting, etcétera, etcétera, como ocurre en estos casos. Y la presión más dura que recibí fue la de una asociación de... Perdonadme si no digo la palabra exacta, porque ya me he perdido con estas palabras políticamente correctas, de minusválidos, físicos. Al menos en aquel momento se decía así, igual ahora hay que decir... no, eso, gracias, personas con movilidad reducida. Y, bueno, no os queréis imaginar las presiones que yo recibí de una asociación para que uno de los concursantes atendiera a esa condición. Dijimos que no, y dijimos, bueno, que sí, que si se presentaba al casting y tal, bueno, pues tampoco le íbamos a discriminar, pero que lo que íbamos a hacer sería poner una persona expresamente como bandera de nada. Yo no sé si acerté o equivoqué, no sé si mi opinión o mi punto de vista a lo largo de estos años hubiese evolucionado, si ahora pensaría otra cosa. En todo caso, les pongo eso, solo a efectos de motivo de reflexión. O sea, ¿es razonable, no es razonable, digamos, que una asociación quiera como cuota, digamos, acceso, en este caso, a un concurso de televisión? Los 4 casos ya vais a ver que van a ser muy, muy diferentes. Segunda situación. Antes se ha dicho aquí, y ahora, por tanto, lo aprovecho, ya que han sido tan generosos con mi currículum, fui unos años decano del Colegio de Periodistas. Y, bueno, yo despachaba allí toda una serie de asuntos profesionales y de repente me encontré con la sorpresa de que personas y colectivos pedían hora para hablar conmigo. No sé si a ti como FAPE también te ocurre algo parecido o no, él sabe que nos lo cuentas, y recibía a alguien en el despacho. Bueno, usted dirá, ¿qué quiere? Os lo prometo, no me lo invento. No, nosotros somos, es un ejemplo entre muchos con los que me encontré. Nosotros somos de la Asociación de Amistad Catalano-Libanesa. Ah, muy bien, qué interesante. Y estamos desesperados porque nadie nos hace caso en los medios de comunicación. Nosotros tenemos cosas que decir y no nos hacen caso. Y venimos al colegio para que ustedes nos lo arreglen esto. Claro, entonces yo les tenía que explicar, oigan, mire, no es exactamente la función del colegio hacer de oficina de comunicación, tenemos asociados que se ganan la vida en gabinetes de prensa, etcétera, etcétera, por lo tanto, sería esa la vía, ¿no? Pues claro, nosotros somos muy pobres, nosotros somos 4 gatos, no podemos ir a no sé qué, bueno, pues lo siento mucho, pero bueno, lo digo como muestra de la voluntad que los grupos tienen para decir, no, nosotros sí que tenemos derecho a estar en los medios, sin reparar al espejo y ver hasta qué puntos son realmente significativos, importantes, etcétera, etcétera. Bueno, yo acababa dándoles unas palmadas en la espalda y si su causa me caía simpática, ya, digamos, una vez estaban saliendo del despacho les decía, oye, mira, poneros en contacto con, qué sé yo, con Marcé Conesa del periódico, que me parece que puede ser sensible a esta causa y tal. O sea, que se iban al menos con un pequeño buen consejo después de haberles dicho que yo no me ocupaba de eso. Pero lo encuentro curioso, ¿no? Esa pulsión, ¿no?, de tanta gente a pensar que tienen derecho a sí o sí a salir a aparecer en los medios. Cada vez más flash. Tercer flash, Consejo de la Información de Cataluña, el Prestància Català, o sea, el equivalente a la Comisión de Quejas de la FAPE. Ahí en varias ocasiones, o sea, en el paquete, digamos, del historial de quejas que tenemos, en varias ocasiones quejas de grupos políticos de poblaciones pequeñas porque los medios de comunicación locales no se consideraban suficientemente representados. Esto es un clásico, ¿eh? Entonces, bueno, tienes una queja de el grupo, me lo invento ahora, porque no me acuerdo de memoria, que sea de Esquerra Republicana de Castellar del Vallès. Bueno, pues una queja diciéndole que tal, es que la que no salimos nunca, en cambio los otros, los del alcalde sí que salen siempre, no sé qué. Bueno, esto es un mar, complicadísimo, o sea, meterse ahí es bueno, un camino de espinas, porque te cuesta mucho saber qué grado de razón tienen, cuál no tienen. Entonces, bueno, dirimir sobre este tipo de cuestiones, acceso de grupos, de partidos políticos a medios de comunicación locales, es súper complicado. Último caso y acabo, para que no sea dicho, uno del CAC. En el CAC, yo llevo 3 años allí, he estado mirando y tenemos muy pocos casos, o sea, son contadísimos, que se puedan poner en la casilla, digamos, clara, de reclamación del derecho de acceso. A la gente no se le ocurre, a menos usar esa vía. Sospecho que la de ir a Televisión Española por ese formulario que he dicho antes tampoco, pero en cualquier caso nos han usado muy poco. Tal como he dicho muy de pasada antes, tuvimos una queja de un pequeñísimo grupo de druidas, de no sé qué, pero que además se contraponían a otros druidas que eran la competencia, que eso sí habían aparecido en Cataluña Radio, y le estuvimos dando vueltas y al final decidimos que nosotros no podíamos intentar convencer a... No, en ese caso no era Cataluña Radio, era RACUM, además era una emisora privada, decir, oye, nosotros no podemos estar riñendo a una radio porque no hace aparecer a estos señores, que más bien tenían aspecto de ser unos iluminados totales. Pero el caso que me ha parecido más significativo, viene un poco más atrás, fue cuando la CEPAC, creo que se llama, la FAPAC, perdón, la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Cataluña, se quejó airadamente porque TV3, en un programa que se llamaba Ágora, que era de debate, dedicó toda una sesión completa a discutir temas de política educativa en un momento en que había mucha efervescencia sobre las cuestiones que se tenían que tratar, que era la época de recorte de presupuestos, etcétera, etcétera. Y no se les invitó, ¿eh? Entonces se consideraron marginados, siendo una entidad que agrupaba 2.080 asociaciones de padres y madres de alumnos. Por lo tanto, globalmente 500.000 familias repartidas en 700 municipios de Cataluña. Por lo tanto, estamos hablando de una entidad que claramente era representativa del sector familias en el mundo de la educación. Bueno, pues ahí, después de informes y contrainformes y aportaciones jurídicas, etcétera, el CAC acabó, digamos, riñendo a TV3 por... Sí, ya está la última frase. Riñendo a TV3 por no haber invitado a esta asociación a aquel programa. Lo digo también de paso, porque si leéis en algún digital de por ahí, por casualidad, que el CAC nunca, digamos, se ha metido con TV3 y que lo deja pasar todo y tal y cual, pues mira, precisamente ese ejemplo que traía hoy es de que el informe del CAC fue desfavorable, digamos, a la conducta que había tenido TV3 no invitando a esa federación. Bueno, así es un retablo de 4 ejemplos con el que he dicho que acabaría. Muchas gracias. Muchas gracias a la universidad y a ti por la invitación al Consejo. Me hubiese gustado haber participado o haber estado presente en los días anteriores, porque el tema regulatorio, lógicamente, me interesa muchísimo, pero no ha sido posible, teníamos pleno. No sé si Salvador podría poner en la página web del Consejo, porque claro que sí. Yo había planteado, primero como introducción quería señalar, o por lo menos que sepáis, que el Consejo Audiovisual de Andalucía es una autoridad reguladora, que tenemos capacidad sancionadora, un organismo independiente. En estos momentos nosotros intervenimos a través de 2 vías de oficio, monitorizando a más de 160 televisiones con licencia y 50 que están emitiendo sin licencia, y unas 500 emisoras de radio. Grabamos 800 horas de contenidos audiovisuales al año y analizamos unas 80.000. Tenemos una oficina de defensa de la audiencia, por lo tanto, frente a lo poco que somos capaces de analizar, somos un consejo muy pequeñito, es fundamental, intervenimos sobre todo a través de las quejas que nos presentan la ciudadanía. Yo había titulado mi ponencia Nuevos desafíos de la regulación, lo que parece contradictorio en una mesa que va precisamente a hablar de autorregulación. Pero es que parto de una premisa, que es que la autorregulación en nuestro país no ha funcionado. Y ha sido un instrumento hasta ahora insuficiente en relación, sobre todo, para defender los derechos de la ciudadanía en relación a los contenidos informativos. También en otros aspectos, puedo poner, pero es una cuestión de tiempo, voy a centrarme sobre todo en el derecho a la información. Es cierto, y comparto, que la autorregulación puede ser considerada más conveniente que la regulación porque es menos intrusiva, y de hecho toda nuestra política regulatoria ha consistido básicamente en incentivar la autorregulación. Pero también es cierto que la autorregulación ha sido un derecho esgrimido, sobre todo por los medios de comunicación, también por los profesionales, para que no se regulen cuestiones tan importantes como el derecho que tiene la ciudadanía a recibir una información veraz, imparcial, rigurosa, que respete el pluralismo político, social, cultural, el derecho a la presunción de inocencia, a la propia imagen, los derechos de rectificación y réplica, que hablasteis estos días pasados de él, el derecho de acceso a los medios de comunicación públicos y a los privados también, la igualdad entre hombres y mujeres, etc. Por estar algunos asuntos nucleares. Nosotros tenemos establecida también la función de fomentar códigos de autorregulación, y lo estamos haciendo, ya se han puesto ejemplos, lo hacemos con el sector, en grupos interdisciplinares que integramos a expertos, a profesionales, pero constatamos cómo esos códigos terminan por convertirse en papel mojado. ¿Por qué? En primer lugar, porque su adopción es voluntaria. Ni siquiera le exigimos a los propios medios de comunicación que asumen esos códigos de conducta, esas normas, que hagan público en sus páginas web, o sea, que han asumido esas normas de conducta. Con lo cual, que ni se sabe qué códigos tienen asumidos los medios de comunicación, con lo cual es muy difícil que la ciudadanía pueda exigirles su propio cumplimiento. Los autorregulados finalmente no se vigilan a sí mismos, no cumplen, no lo están haciendo, no cumplen esa función. Lo hemos visto antes en el caso de la Comisión de Contenidos Televisivos de Infancia. Incluso en aquellos medios que disponen de defensores de la audiencia o de los lectores, como está aquí Antonio Manfredi en el caso de Andalucía, tienen una capacidad muy limitada a la hora de intervenir en relación con las que reciben. El tercer problema, el incumplimiento de las normas de autorregulación carece de consecuencias, no pasa nada, no sucede nada. Hay un cuarto problema, desde mi punto de vista muy importante, que es que los códigos de autorregulación no han entrado en nuestro país a definir, en relación al derecho a la información, cuestiones que son nucleares, y lo voy a explicar después. Existe una abundante jurisprudencia sobre el límite del ejercicio de derecho a informar de asuntos de interés en general, pero conceptos como neutralidad informativa, rigor, objetividad, independencia, pluralismo, imparcialidad, son conceptos que legalmente no están determinados, pero es que tampoco, en general, los códigos de autorregulación que se han elaborado en nuestro país tampoco los concretan, sino que se limitan a reproducir los principios que ya a los que apela la legislación. Algo tan importante, tener que tener en cuenta que la ciudadanía tiene derecho a recibir, a ser informada. El derecho a la información tiene una doble vertiente. La ciudadanía tiene derecho a ser informada de aquellos acontecimientos de interés general. Bueno, pues la noción de interés general también es un concepto jurídicamente indeterminado y tampoco desarrollado por las normas de conducta vigentes en nuestro país, asumidas por la propia FAPE o medios de comunicación. La semana pasada recibimos una queja muy interesante de la Federación de Natación Adaptada, porque se había celebrado en Cádiz el Campeonato de España de Natación Adaptada Absoluta, es decir, todas las personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, ya sea psíquica, sensorial, competían en este campeonato que se disputaba la participación, se elegían en este campeonato los representantes de nuestro país en el Mundial, que es lo que se celebraba en México. Bueno, pues ellos se quejaron de que los medios de comunicación no habían prestado atención a este acontecimiento. Hicimos un informe, efectivamente, analizamos y nos pusimos en contacto con televisiones y emisoras de radio, nosotros somos audiovisual, no la prensa escrita, públicas y privadas, y constatamos como efectivamente los medios de comunicación, la mayoría no había dado ni una sola noticia, pese a que incluso habían convocado una rueda de prensa, y los que quienes lo habían dado lo habían tratado superficialmente, casi como un acontecimiento social más que deportivo, no informando ni siquiera de los resultados. Pese a que en el caso de Cádiz, los medios de Cádiz, ni siquiera había un chico de Cádiz que ha conseguido ser campeón de España, y ni siquiera se había informado de ese hecho. Claro, hicimos una resolución en el Consejo que decían, no nos corresponde a nosotros determinar qué es de interés general. Pero fíjense, es que existe la Ley General de Comunicación Audiovisual, el artículo 8.5, dice que los medios de comunicación audiovisual están obligados no solo a transmitir una imagen inclusiva y no estereotipada de las personas con discapacidad, sino que dice textualmente, procurarán que su aparición en la programación sea proporcional al peso y a la participación de estas personas en el conjunto de la sociedad. Claro, esto es tan indeterminado que no podemos decirle a los medios, no, ustedes que tenían que haber dado, tenían que haber hecho un seguimiento a este acontecimiento, ¿no? Bueno, pues toda nuestra legislación es así, el Consejo no puede ni determinar si eso efectivamente los medios deberían de haber informado de eso, le corresponde a los propios medios de comunicación, y por otra parte, en este caso, a los que no han dado nada, pues tampoco tenemos capacidad de sancionarles pese a que lo que dice la ley al respecto. El Consejo tiene la obligación de velar nuestra función principal porque los medios sujetos a nuestra autoridad cumplan en un modelo desregularizado, como ya creo que se había visto estos días atrás, los principios y valores constitucionales y estatutarios, en general, principalmente los referidos al pluralismo político, pluralismo social, pluralismo religioso, cultural, de objetividad informativa, en el marco también de una cultura de una comunicación libre y plural. ¿Qué hemos hecho como esto que estamos haciendo ante los vacíos que encontramos en la legislación y los vacíos que encontramos en los propios códigos de autorregulación? Bueno, pues en algunas cuestiones que nos parecen nucleares estamos empezando a definir conceptos. En relación al pluralismo político, hasta hace 2 años solamente hacíamos informes, desde el año 2009, informes de pluralismo político, o sea, monitorizamos y, según de acuerdo a nuestros informes, pues ahí está, uno está en este tanto por ciento, otros están en este tanto por ciento, datos meramente cuantitativos. ¿Qué hicimos hace 2 años? Pues hace 2 años hemos definido lo que a nuestro juicio es la noción de pluralismo político y siguiendo el modelo francés hemos considerado que el pluralismo político se cumple cuando el gobierno no ocupa más del 60% del tiempo de palabra, la oposición tiene al menos un mínimo del 35% del tiempo de palabra repartido entre las distintas formaciones de forma equilibrada a la representación que tengan en el Pleno Municipal o en la Cámara Autonómica, y los grupos extraparlamentarios que no están en los plenos, los grupos minoritarios, le corresponderían también, tienen también derecho a un 5% al mínimo, como mínimo de tiempo de palabra en los programas informativos. Que en el caso de que no existan esos grupos en los municipios pequeños o lo que sea, pues ese 5% se lo sumamos a la oposición. Quiere decir esto que hemos puesto un instrumento a disposición de la ciudadanía también y de los grupos políticos para que puedan reclamar sus derechos frente, en este caso, frente al Consejo Audiovisual, porque esto no es una norma que pueda, es una norma interior nuestra. A diferencia de lo que sucede en Francia, la legislación no nos permite sancionar a los medios de comunicación que incumplen estos indicadores que hemos establecido. Nos dimos cuenta de que se puede ser plural, un medio puede respetar el pluralismo político, al mismo tiempo que se pueden vulnerar los principios de imparcialidad y veracidad informativa. He de deciros que estos dos asuntos generan más del 30% de las quejas que llegan al Consejo. Nos llevamos muchísimas quejas sobre imparcialidad y neutralidad informativa. ¿Qué hicimos para afrontar este asunto? Pues creamos un grupo de trabajo con periodistas, personas expertas, medios de comunicación, Estaban los representantes de Televisión Española, de la TV3, el Colegio de Periodistas, etcétera, la FAPE, en Andalucía, me refiero, con el propósito de fijar unos indicadores que nos permitiesen y unos criterios que nos permitiesen al Consejo medir la imparcialidad informativa. Disponemos ya desde hace 3 o 4 años, no recuerdo la fecha exacta, de estos indicadores que estamos aplicando para resolver las quejas o, cuando intervenimos de oficio, para en los expedientes que abrimos de oficio para resolver estos expedientes. Hasta ahora, ¿qué dos objetivos importantes hemos cumplido con la determinación de, o clarificación de nociones jurídicamente determinadas, aspectos muy importantes en relación con el derecho a la información? Pues que hasta ahora los tribunales de justicia a los que han acudido los medios de comunicación que tienen decisiones del Consejo determinando que incumplen el pluralismo político, pese a que el concepto de pluralismo político no está definido en nuestra legislación, pues hasta ahora los tribunales de justicia nos han dado la razón, porque nuestras resoluciones están basadas en criterios y en metodologías objetivas que son conocidas además por los propios medios de comunicación. Este asunto ha llegado hasta el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha validado las resoluciones del Consejo. Esto también nos está permitiendo muy lentamente que de manera voluntaria los prestadores adopten medidas que les permitan no solo mejorar el pluralismo, sino también la imparcialidad informativa de acuerdo a los criterios e indicadores que tiene el Consejo. Siempre lo he dicho voluntariamente. Vale, voy a terminar. Quería poner dos ejemplos, uno negativo y otro positivo. Negativo, tenemos 5 resoluciones referidas a la Radio y Televisión Española que ha participado en la elaboración de esos indicadores, 5 resoluciones en las que hemos demostrado que han incumplido la imparcialidad informativa. Ahora estamos trabajando sobre una denuncia de una sexta resolución, y que nos comuniquen qué medidas iban a adoptar para corregir los déficits que hemos encontrado. No nos han respondido. Tenemos un caso que sí quería, si me lo permite el moderador, que me parece muy interesante, contrario, positivo. El alcalde de Baeza se dirigió al Consejo porque en un conflicto con el Ayuntamiento de Baeza, de distintos grupos políticos, la televisión municipal no le había dado a él ningún tiempo de voz. Hicimos el análisis, efectivamente se habían emitido 19 noticias que abordaban este asunto, en 17 noticias se citaba al alcalde de Baeza, pero no se le había dado tiempo de voz alguno. Hicimos nuestra resolución y que resolvimos en un plazo de 3 meses, que es el máximo que tenemos para resolver las quejas. El alcalde de Baeza podía haber ido al Tribunal de Justicia a reclamar su derecho a réplica, pero imagínense el tiempo que tardaría en conseguir una respuesta, y el dinero además. Entonces resolvimos en el plazo de 3 meses y efectivamente demostramos que es que nos había dado tiempo de voz. Y le reclamamos a la televisión que nos comunicase al Consejo cómo iba a paliar ese déficit, que había, cómo iba a paliar esa situación. Que en un plazo de 3 días tenía que comunicarnos las medidas que iba a adoptar para que el alcalde de Baeza tuviese el tiempo de antena que le correspondía para restablecer el principio de pluralismo, veracidad, rigor y honestidad informativa. La televisión respondió al Consejo que le iba a hacer una entrevista de X minutos que se correspondían con el tiempo que efectivamente era razonable que se le otorgase. ¿Qué hubiese pasado si no nos hubiese respondido? Podríamos haber abierto un expediente por no atender un requerimiento del Consejo. Pero ¿qué hubiese pasado si, como sucede con Televisión Española, a lo mejor no solamente Televisión Española, que no le hemos hecho una interpelación tan directa, ¿no? Pero imagínate, en este caso la televisión nos hubiese respondido diciendo que no pensaba hacer nada, que le daba igual. Pues no hubiese sucedido nada. No teníamos ninguna forma de exigir o de obligar a que ese medio incumpla y palie de alguna manera el daño social que ha realizado. Por eso, el Consejo Audiovisual considera que son necesarias y urgentes reformas legislativas que garanticen que los medios de comunicación respeten el derecho a la autorregulación, el derecho a la información. Y entonces, si el instrumento es la autorregulación, muy bien, pero una autorregulación eficaz. A nosotros, ¿qué modelo nos gusta? El de la corregulación. Nos gusta el modelo de OFCOM. Nos gusta que una autoridad reguladora establezca un código que pacte con el sector y después la autoridad reguladora vela por el cumplimiento de ese código. Si no se cumple, hay sanciones. Les pongo un ejemplo y con esto termino. En septiembre, por ejemplo, OFCOM revocó las licencias de 2 emisoras de radio por incitar al odio y al crimen. Sancionó a otras 2 emisoras por ofensas hacia la mujer y hacia el colectivo transgénero, y a varias televisiones por pierda del rigor periodístico, falta de imparcialidad, burlas a un menor, invasión de la intimidad de las personas, etc. La mayor regulación, además, es una demanda de la ciudadanía. Según una encuesta que hemos hecho en el Consejo, el 70% de la población andaluza considera necesaria una mayor regulación frente a un 18% que se opondría a ello. Me parece que es una parte mía. Termino aquí, y qué pena que se haya ido a Elsa, porque cada vez que hablo esto no está. Que yo entiendo que el modelo de corregulación, en el que son las empresas quienes responden ante el regulador por el incumplimiento de las normas que han asumido, contribuiría al ejercicio de un periodismo libre e independiente. Porque los problemas que nos plantean, yo soy periodista, y es que los propios periodistas nos dicen que sí, que pueden ir con mucha ética y con muchos códigos de conducta aprendidos en la universidad, pero cuando se llega a trabajar en el mundo de las empresas, son las empresas quienes les imponen cómo tienen que trabajar. Entonces, yo no entiendo que la FAPE, a la que pertenezco, o el Colegio de Periodistas, al que pertenezco también, siga aferrado a un modelo de autorregulación y rechace un modelo de corregulación que creo que nos protegería como profesionales, porque no somos los periodistas los que reciben cuenta frente a un regulador, sino las propias empresas. Pues lamento si me pasó un poco del tiempo. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, Carmen. Gracias por invitarme a estar aquí, es un placer haber venido con ustedes. Además, teniendo aquí de cobertura a 2 compañeros del Consejo Audiovisual de Cataluña y Andalucía, lo primero que quiero decir es que la ley prevé la creación del Consejo Audiovisual Nacional y me gustaría que lo tuitearan, que soy un ferviente, poderoso, exigente del Consejo Audiovisual Nacional, que probablemente aclararía muchos de los problemas y de las cosas que, insisto, que está previsto en la ley, aunque no se ha cumplido por la férrea oposición, principalmente de la televisión comercial, del nuevo oligopolio que supone el grupo Antena 3 y Tele 5, que está teniendo actitudes bastante comprometidas con el resto de las televisiones, ¿no? Luego, este tema no conviene, no es ahora el debate, pero lo podemos hablar luego si quieren. Efectivamente, yo soy periodista, he hecho de todo en la televisión, y la mayor parte de las cosas que dicen de mí en Google son verdad, así que pueden buscar ahí el canal de YouTube, el Twitter, que es Antonio Manfredi y estas cosas, y verán muchas cosas que he hecho. Por cierto, he subido ya a Twitter la dirección de la página web del Defensor de la Audiencia y también un acceso directo al libro de estilo de la VIAC, que aunque es de 2004 sigue siendo de obligado cumplimiento y es también el libro mío, porque como digo, es de obligado cumplimiento y lo utilizo habitualmente en mis informes. Insisto que tienen ustedes en Twitter ambos enlaces. El hecho de haber sido anteriormente el director de Internet de Canal Sur me ayuda a que sea yo mismo el que haga esa página web, así que está actualizada, porque soy yo el que directamente la realiza con los temas y textos que se van planteando. La norma reguladora del Defensor de la Audiencia dice exactamente, porque me la he traído, dice: el servicio público que corresponde a la RTVA requiere mecanismos de comunicación directa con la ciudadanía usuaria de los medios de comunicación de titularidad autonómica para que ésta pueda formular reclamaciones, quejas y sugerencias, así como recibir respuestas adecuadas a sus planteamientos en todo aquello que afecte a sus derechos como oyentes y telespectadores. Esta es la norma reguladora del Defensor, que está incluida en el reglamento del Consejo de Administración de la Radio y Televisión de Andalucía, que es un órgano de extracción parlamentaria, es decir, conserva la mayoría parlamentaria existente en el Parlamento de Andalucía y es de quien depende directamente el Defensor de la Audiencia. Por lo tanto, este Defensor no depende del Director General de la televisión, en este caso subdirector, porque no tenemos director general todavía, y tiene capacidad para solicitar informes o cualquier otro tema a cualquiera de las direcciones que existan en la RTVA, con lo que cuando se recibe quejas, sugerencias por los distintos medios, desde un contestador automático, no sé, no utilizarlo personas más mayores, a el formulario que aparece en la página web, el correo del defensor. Cuando llega se abre una carpeta con este tema, se investiga, se solicita siempre información a la dirección que esté a la dirección responsable de este tema, y se responde al usuario en los términos que sea, y después se muestra conformidad o no y se sigue investigando. Después el defensor presenta un informe mensual ante el Consejo de Administración. Ayer precisamente presenté el de septiembre, y una memoria anual. Las memorias son públicas y están en la página web. De los últimos, creo que tenemos los últimos 10 años colgados, ahí tienen toda la información sobre el trabajo que hace el defensor. En todo caso, estoy a su disposición en defensor@rtva.es para cualquier duda que quieran realizar. En RTVA también existe el Consejo de Redacción 2, de Televisión y de Radio. No tengo relación directa con ellos, aunque sí, como colectivo, me remiten sus quejas, sus sugerencias, que como tal las admito y las suscribo, porque los trabajadores de RTVA y los organismos reguladores también son considerados usuarios. Debo decirles que yo estoy sujeto a la Ley de Protección de Datos, es decir, que ninguna... Es decir, cuando yo solicito información sobre una queja o que sea, no omito siempre el nombre de su autor o autora, con lo que siempre se mantiene. Esto me lleva en algún momento a una disquisición interesante, porque recibo peticiones de personas que quieren salir de la tele. Tenemos tal problema, tenemos tal circunstancia y quisiéramos, yo les digo siempre, primero una autorización expresa por escrito de que me permiten dar sus datos. Es decir, utilizando la Ley de Protección de Datos, que voy a divulgar sus datos de nombre, dirección y teléfono de contacto, y además decirle que no depende de mí que se cubra, es decir, que yo se lo voy a hacer llegar a la dirección de informativo, de la televisión, de la radio, a quien sea, o al programa que sea, para que al final se plantee. Yo, por ejemplo, he tenido que llevar el tema de Juan y medio, que se ha comentado aquí, de las tijeras de Juan y medio y las faltas de la presentadora. Es un tema que hemos tenido que tratar ampliamente, aunque hay un tema mucho más conocido. Algunos de ustedes, los más jóvenes, escucharon hablar de Canal Sur por el tema de las campanadas de hace 2 años, que 300.000 andaluces se quedaron sin tomar las uvas. No pasó nada, no hay que ser. Entonces, desde el punto de vista del defensor, yo en realidad me considero, en términos modernos, yo soy, como les diría a ustedes, la atención al cliente, ¿no? Cualquier cliente de la RTVA con cuestiones de contenidos o adversas o paralelas, ahora les explicaré algunas, se dirige directamente al defensor y yo le respondo. De alguna manera le respondo, aunque sea, que también ocurre, remitiéndole al defensor del pueblo andaluz, debe ser que tengo más visitas que la web del defensor del pueblo andaluz, y hay muchísimas personas que se dirigen a mí con terribles problemas, por cierto, incluso, pues, por ejemplo, presos que están en la cárcel, que solicitan, y siempre les tengo que remitir a que yo no soy el defensor del pueblo andaluz de momento, que no soy el defensor de la audiencia de la RTVA y que por lo tanto se lleva, ¿no? Entonces, yo atiendo cualquiera de las quejas o sugerencias que tenga, incluidas las de carácter técnico. Es decir, en mi pueblo no escucho bien porque se ha instalado una emisora pirata, cosa que ocurre. Ya el Consejo Audiovisual sabe más de esto que yo. No vemos bien la señal de televisión, temas técnicos, sobre todo con la aparición de las redes 4G, que han acaparado en algún momento algunos territorios. Y sobre todo, habiendo problemas de carácter ético y deontológico, que son los que a mí me gustan, ¿no? Hay otras quejas mucho más subjetivas, donde todo el mundo tiene derecho a pensar que la romería de su pueblo es la mejor romería del mundo y que para eso tiene que estar allí, obligatoriamente en los próximos 7 días. Y te lo comentan y tú le tienes que explicar que todas las romerías son igual de respetables, todas las Semanas Santas, etc. No, este sí, pero que estos son temas que uno ya lleva, pero lógicamente la subjetividad de quien lleva, ¿no? Y hay ocasiones en que es difícil de explicar a alguien cuando no atiende a un razonamiento objetivo, sino a su deseo de que la romería de su pueblo es la mejor romería del mundo, punto. Pues a partir de ahí es como tienes que trabajar. Para hay otros elementos éticos. Les pongo dos ejemplos que presenté ayer ante el Consejo de Administración y que plantean un debate serio. Uno, un reportero de un programa aparece haciendo una entrevista a un maestro rural en una carretera muy intrincada del norte de la provincia de Jaén y está desde atrás y sin cinturón de seguridad. Es decir, el plano es metiendo en el micrófono desde atrás así, sin cinturón de seguridad. Un ciudadano me remite, muy informado, datos de 192 personas muertas el año pasado, no llevaban el cinturón de seguridad, no significa que el accidente de tráfico fuese la muerte, pero que evidentemente 192 de los fallecidos no llevaban cinturón de seguridad, que es una infracción administrativa y que sobre todo Canal Sur debería dar ejemplo. De todas las razones es evidente. Y otro caso parecido en el sentido de una vídeo promocional, de hecho, de las playas de Carboneras de Almería, que son magníficas, como todo el mundo sabe, y en una terraza de un hotel, con permiso del director del hotel, se hacen unas entrevistas a unas personas que están, y hay una pareja, dos chicas, que se niegan a aparecer, que se niegan a hacer declaraciones, pero luego se les sacan 2 segundos en un plano de recurso, en su tumbola, divirtiéndose ellas, hablándose entre ellos, y esta señora, que por cierto abogada, me remitió una amarga disquisición sobre su derecho a no aparecer cuando lo había expresado claramente. Son dos debates muy interesantes. El programa se defendió de alguna manera señalando que el permiso explícito para grabar y la negativa era no hacer declaraciones, pero no aparecer en un plano de recurso de 2 segundos. Yo le dije al reportero que el no es no, y por lo tanto no tenían que haberlo sacado. Una vez que se plantea la justificación, en este caso, de los dos casos que le he visto, la conversación que mantengo, normalmente hablo por teléfono con estos usuarios, una vez que planteo esto, también hago una disquisición que va a la dirección de ese programa y a la dirección general, en este caso de informativos o de programas, para que pueda servir de regulación y no volvamos a hacer planos como el del cinturón de seguridad que les he planteado, por supuesto, ¿no? Y por lo tanto queda como una norma al que normalmente los profesionales de la casa acuden. Hay dos problemas que van en contra. Uno es que trabajamos a contrarreloj, las redacciones están al mínimo y trabajamos muchas más horas de las que antes se trabajaba con el doble de personal y se cometen errores muy graves en algunos casos que acaban llegando. Y hay otra cuestión, y es que hay profesionales que no tienen en cuenta el valor claro de la libertad del usuario que está al otro lado de la cámara, aunque sea pasando por la calle tomándose un chupachup porque le da la gana. Entonces, ese es el clavo en el que yo más planteo, que es el respeto continuo a las personas, y especialmente a los menores y adolescentes, que merecen mayor respeto, incluido cuando se trata, por ejemplo, de una agresión grabada con móvil, incluido el menor agresor, que tiene iguales derechos que él o la agredida, ¿no? Por tanto, son debates muy interesantes que yo debo confesarles a ustedes que después de estar en la trinchera 30 años, cuando me propusieron ir allí, me lo pensé 3 días y ahora estoy muy contento, estoy aprendiendo mucho, estoy viendo lo que es mi medio de comunicación, Canal Sur, desde otro prisma, desde otra visión, y creo que estoy ayudando, en la medida de lo posible, a contribuir a la mejora de la calidad de la información, porque, insisto, procuro dejar una estela de claridad y procuro que además el profesional que ha incurrido en este error no se sienta señalado negativamente, sino que podemos entre todos abrir un debate y continuar hacia adelante. Hay otro tema que me produce mucha preocupación, que son las redes sociales. Se ha comentado en la mesa anterior, efectivamente muchos de ustedes probablemente nunca hayan presentado una queja ante un medio, pero sí en Twitter, sobre la marcha, han dicho vaya tela lo que está diciendo esta cadena o lo que he visto aquí, ¿no? Yo intento también seguir las redes sociales, intento ver qué es lo que no debería, en el sentido de que no se trata de una queja presentada oficialmente a mí, pero evidentemente es una referencia y una tendencia. Y hay ocasiones en que retomo quejas que se plantean desde él porque me parecen realmente interesantes, otras no merecen la pena, pero estas son realmente interesantes. E incluso también, no en muchas ocasiones, pero en alguna ocasión también he actuado de oficio. De oficio quiero decir que yo como televidente me autoquejo a mí mismo y, o radio oyente, y planteo y solicito explicaciones por algo que he visto. Y realmente tengan ustedes en cuenta que también está implícita la página web, el teletexto, que es sorprendente la cantidad de personas que siguen el teletexto, muchas de avanzada edad, y que cuando te equivocas en el número del sorteo de la 11, la gente se molesta, que legítimamente, y hay que insistir con los compañeros. Yo he sido director del teletexto y conozco, procuro tener claras las cosas, ¿no? Y bueno, pues también tuve un debate muy interesante con los compañeros de la web, porque se tituló Una pareja que apareció muerta en la aldea de la Zarza en Huelva. Afirmábamos en el titular que había muerto por ingesta de medicamentos, que había suicidado por ingesta de medicamentos. Esa era la hipótesis principal de la Guardia Civil, que se confirmará o no cuando sean públicos y se conozcan los informes toxicológicos, que suelen tardar entre 35 y 40 días, más o menos, ¿no? Entonces tuve una conversación con ellos y le dije al redactor que por qué estaba tan seguro, a lo mejor estaba él delante esa noche cuando ingirieron las pastillas, y entonces puede verlo. Y esos debates que me parecen muy positivos. ¿Cuáles son los dos temas que básicamente han supuesto mayor número en cuanto al número de quejas? Pues uno, que fue la retirada hace 2 años, el 1 de enero, de las emisiones por satélite, una restricción económica de la casa. Estuvo 2 meses, enero y febrero, sin emitirse por satélite, y fue tal la presión de organizaciones, principalmente de migrantes y especialmente de Cataluña, que es muy, muy importante, como ustedes saben, la presencia de andaluces en Cataluña, que en torno a primeros de marzo se restableció con un acuerdo con Movistar Plus, se restablecieron las emisiones por satélite. Y otra especialmente singular e interesante fue cuando se produjo una huelga. Nosotros en Canal 2 Andalucía tienen la misma programación que Canal 1, pero con tratamiento para personas sordas e invidentes. Entonces, estos trabajadores se pusieron en huelga de carácter laboral, porque no consideraban que no cobraban obviamente, y se retiró ese servicio durante la huelga, y fue una ingente cantidad de personas, lógicamente los colectivos afectados, pero muchísimos más, que se solidarizaron con este colectivo y consideraron muy importante su presencia. El conflicto se resolvió al cabo de 4 semanas, pero llegaron cerca de 1.500 quejas, todas, hasta algunas con disquisiciones muy interesantes, como ocurrió también con el tema del satélite. Y en mi opinión, la queja que más me agradó llevar, porque fue muy positiva, fue un realizador de un programa, que es un hombre muy ocurrente, decidió poner los rótulos en minúsculas, todos los rotulados en minúsculas. Entonces, cuando aparecía el nombre de un señor, de Antonio González, pues todo en minúsculas. Y me escribió una profesora de sexto y me dijo: mire usted, yo me parto el alma porque mis niños escriban agradablemente y luego ven la tele y ustedes lo ponen así. Hablé con el director del programa y me dijo: sobre la marcha, la semana que viene va esto en mayúsculas. Y se puso en mayúsculas. Me dio una íntima satisfacción. Es un avance de 1 milímetro sobre todo lo que somos, pero bueno, podemos contribuir a que esa señora con sus alumnos ya supieran, veis, los nombres propios se escriben la primera con mayúsculas, como tiene que ser, como personas de orden que somos, ¿no? Y por lo tanto, detalles que, insisto, son 1 milímetro, pero que ayudan a llevarlo, y que además, después de haber estado en la trinchera periodística, de haber hecho muchas cosas, me satisface poder contribuir de otra manera de ese tema. Será que ya uno tiene una edad y ver las cosas también de otra manera. Termino poniéndome a disposición de ustedes, de verdad, me tienen localizado en Twitter, yo soy Antonio Manfredi para todo, así que me pueden encontrar sin ningún problema, y decirles que la profesión está muy mal, que la profesión es un caos, que les mienten, que les digan que van a tener una profesión adecuada. Ustedes no van a ser millonarios haciéndose periodismo, podrán comprarse como mucho un apartamento en la playa, como mucho, siempre que su pareja también se lo pueda permitir. Y por lo tanto, no hagan caso de que les digan si les gusta realmente el periodismo, porque el periodismo es una droga que no se puede robar. Pero solamente habrá solución si somos capaces de ser coherentes en la ética y en la deontología. No se dejen nunca llevar ni por el dinero fácil ni por el becerro de oro. Es decir, que solamente tendremos futuro los periodistas si somos capaces de mantener elementos de ética y de ontología profesional. Todo lo demás son tonterías, créanme, de verdad. Todo lo demás son tonterías, todo lo demás es dejarse llevar. Eso del periodismo ciudadano es una estafa. Estafa. Debería venir la Guardia Civil y llevarse al que lo defienda y someterlo a juicio, ¿no? Estas cosas que nos venden de que las redes sociales son otra manera de hacer periodismo es una estafa. Periodismo se escribe con mayúsculas, con un periodista que en función del tiempo que tiene actúa con honestidad, buscando todas las fuentes y poniéndolas encima, no mintiendo como hacemos en muchas ocasiones, ¿de acuerdo? Así que les animo a que sean periodistas de verdad y espero que en un futuro nos podamos ver aquí con otros debates también interesantes, porque últimamente los debates son todos muy complicados y Elsa sabe que hemos hablado muchas veces que allá por donde miras hay mucha preocupación por el futuro de nuestra profesión. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias.